Muchos chilenos se quejan de todo, como si este fuera el peor país, sin tener ningún punto de comparación más de lo que suponen o lo que les muestran en la televisión o el cine. Este es un país hermoso, donde vale la pena vivir. Ya en Argentina o Perú, uno nota la diferencia. Uno de los grandes defectos del chileno es quejarse de todo sin ningún fundamento. Esa tendencia nefasta de creer que en alguna otra parte las cosas son mejores nos impide gozar este país como se debe. Al menos yo amo a mi país, amo a mi gente, amo nuestras instituciones, amo nuestras comidas, amo sus campos, sus cerros y sus ríos. Con temblores, inundaciones y todo. No en todo el mundo existe un colegio en cada pueblo o aldea, con profesores titulados, nótese. No en todo el mundo hay un consultorio u hospital en cada pueblo con médicos titulados, nótese. No en todo el mundo hay un sistema judicial con jueces titulados, nótese, que imparten justicia dentro de un orden legal conocido, que no funciona perfecto, pero funciona. No en todas partes hay un sistema político con reglas más o menos claras o más o menos respetadas. Incluso con posibilidad de ser modificado. Más de 2/3 de la humanidad vive bajo algún tipo de dictadura, política, religiosa o ambas, bajo algún tipo de sistema injusto y opresor, con grupos armados clandestinos, con señores de la guerra, con tráfico de influencias institucionalizado, con miedo atávico. Mientras acá, muchos piensan que este país es lo peor. No en todas partes hay un sistema económico que, con toda su injusticia y distribución no equitativa, lo que debemos corregir, posibilita que las grandes mayorías puedan vivir más allá o mucho más allá de los niveles aceptados de pobreza y dignidad. Un sistema, desde luego, perfectible y que no está atado a un partido, una doctrina o al Estado. No en todas partes las personas pagan impuestos considerándolo una obligación cívica y no un robo del Estado. No en todas partes hay tanta comida como acá, tanta verdura, tanta fruta. Agua potable en cada casa. Más de 2/3 de la humanidad pasa hambre y no tiene ni siquiera agua potable ni menos agua caliente. Desde luego, no tiene un servicio continuo, nótese, de electricidad. ¿Qué decir de la recolección de la basura, una locomoción decente, un computador, un celular, un jabón o un papel higiénico? Y esto lo he visto con mis propios ojos. No me lo contaron. Pueblos y ciudades sin calles pavimentadas, donde la mitad del año respiras polvo
y la otra mitad te hundes hasta la rodilla para caminar. Europa, la admirada, la idolatrada, cabe 4 veces en América. La inmensa cantidad de pobres que sufre, que llora, que gime, que pasa hambre, que sufre humillaciones, que no ve salida a su situación, de madres que ven morir a sus hijos en sus brazos, está en Asia y África. Gente que sabe que si pide justicia, alguien le meterá una bala, una noche cualquiera, en una esquina cualquiera, que sabe que el único derecho que se le respeta es el de ser tirados a una fosa común al morir. Mientras acá los descontentos con el maldito sistema rompen semáforos porque se interrumpió el servicio de electricidad, el bus va lleno o la jubilación no alcanza. Olvidan que en gran parte de la humanidad no existe el más mínimo sistema previsional y que las personas deben trabajar hasta caerse muertas y quizás recibir algún apoyo de sus hijos. Infórmense, lean, pregunten, investiguen, viajen, hablen con las personas, no les crean a los gobiernos y cuidado con las estadísticas. Nada de lo señalado es una justificación para no mejorar nuestro sistema de sociedad, ni es un pretexto para minimizar injusticias. Pero debemos también saber cómo es todo el mundo afuera y no tomar solo como referencia el norte de Europa. No en todas partes puedes acampar al aire libre sin que un bicho te pique y te mate su veneno o te coma. No en todas partes las personas que te dan un servicio, la secretaria, el cajero, el verdulero, el chofer, el mozo, la peluquera, el carnicero, el técnico del cable, la prostituta, tienen en promedio tu mismo nivel educativo y hablan tu mismo idioma. No en todo el mundo hay wifi hasta arriba de los cerros. No en todo el mundo se valora el mirarse a los ojos. No en todo el mundo se puede ir a cualquier iglesia sin que nadie se moleste, te insulte, te castigue o te asesine. No en todo el mundo puedes ser ateo sin que se te persiga. No en todo el mundo, si caes a la cárcel, tienes comida y salud pagadas por el Estado. No en todo el mundo, la corrupción es castigada. No en todo el mundo se abre la puerta al visitante con una sonrisa, se le invita a comer y hasta a dormir y sin cobrarle nada. No en todo el mundo los padrinos y compadres son tu familia. No en todo el mundo una mujer puede caminar sola por la calle, manejar dinero, conducir un vehículo, estudiar la profesión que quiera, viajar donde lo desee, tener sexo antes de casarse o casarse y descasarse cuando lo desee. No en todo el mundo una mujer puede mantener íntegro su clítoris y sus labios mayores y menores. Basta ya. Basta de ignorancia
y de mal agradecimiento con la maravillosa tierra que nos vio nacer. O que nos acogió. Ama a Chile, tu país.